Chat, hola de nuevo. Sigue siendo bueno, el stream que se ha cortado del día 27 de abril. Bueno, ahora ya es 28. Ha petado. Literalmente ha petado el todo. O sea, que ha sido el juego, ¿eh? O sea, porque me ha salido la pantalla de esta típica de Windows con las cargas, no sé qué, y me ponía. Me ponía que el juego, el Unreal, se había vuelto loco con el juego. No, no, el juego estaba un poco trusquis. Día sin fallos, cero. No, es el inicio sin fallos. No, no, se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco, chat. O sea, de golpe ha sido como. Nos caímos bien feos. Bueno, no veis lo que me ha pasado a mí. Que de golpe el OBS ha empezado a decir error de conexión. No, error de renderizado. Ha empezado a caer. Los monitores se iban apagando. Todo mal. ¿También? ¿Os habéis hecho daño? Estas cosas pasan, chat. Estas cosas pasan. Fueron los fans de Friends, exacto. No, 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 no ha sido. De... O sea, le diste demasiado. Le diste demasiado fuerte al martillo, Paul, que te he visto, Polisnau. Pues era eso. No sé, Forward es un besazo. Creo que tiene que ver con el tema de sí, que cuando le pegas al martillo caen un montón de partículas y se ha vuelto loco. O sea, no sé. Pero ha sido un real, ¿eh? O sea, porque me ha saltado el administrador de tareas. Espera, que estoy arrancando cosas. Me ha saltado el administrador de tareas y estaba todo en rojo. O sea, que realmente yo creo el juego está optimizado con el culo y tumbó el PC. O sea, es eso que de golpe. Que no es la primera vez que este juego hace el tonto habitualmente. Me da pena porque el juego está bien, pero claro, si pegas estas lagueadas. Cuarto rojo, sí, no. Ha sido brutal, ¿eh? Se ha puesto todo en rojo y ha sido como wow. Pero en 17 días claramente es el juego. No, pero aparte de CGTI, se me ha abierto lo del administrador de tareas y tenía donde ponía un real, consumo muy alto al 100% de todo y es de, va, petado el ordenador, ha afectado la gráfica. No sé esto. Bueno, el ordenador no está ni caliente. Ah, tengo esto de MSI que me dice el MSI Center, ¿no? Está mal optimizado, sí, sí. Iba lagado el directo. Sí, porque cuando... No sé, esto lo sabréis decir más vosotros que yo. Cuando pegabas un golpe con el martillo, lagueaba todo. Pero el ordenador no está ni caliente, ¿no? ¿Cómo lo veis? Es que informática, no sé. Está bien, ¿no? Está bien de temperatura. Menos 85 es bueno. Sí, pues le falta bastante. Lo normal para un PC. Bueno, ahora el juego lo tengo apagado. La verdad es que tampoco lo voy a abrir. Pues me ha dejado un poco. Bueno, en fin, chat. Bueno, en fin, de no acabamos, ¿eh? O sea, que pasemos página a la siguiente cosa. PC nuevo, sí. ¿Y qué le pongo? ¿Qué le pongo? ¿Cuatro tarjetas gráficas? ¿Justo bueno el renovador? No, igual lo volvemos a jugar. No hoy, otro día, pero le bajo los gráficos. O esperemos que lo optimicen más. Porque el Hotel Renovator sí que es cierto que la última optimización es de... ayer. Ah, igual lo han roto. Sí, pero además pone que han renovado, o sea, han tocado cosas de rendimiento y tal. Tiene toda la pinta que el juego lo han rompido. Doble gráfica, doble procesador. Sí. Bueno, la vida, chat. ¿Para qué tocan? Yo creo que le han tocado y le han metido algo que no era.
Nada, esperamos unos días y volvemos a jugar, porque el juego está bien. O sea. Sí. Vamos a Mini Metro Boys un ratito, un ratele. Y luego ya iremos ya al GeoGuessr. Y nada. Este juego sí que es adictivo, sí. Y encima esto no peta nunca. Hay varios bugs con la 480 que Nvidia va rectificando, seguramente. Luego miraré a ver si hay alguna actualización. ¿Han actualizado el WW2? No, el día 3 creo que es que lo actualizan. Para quien no sepa qué va el juego, que sí que lo sabéis. Aquí abajo tengo un número de carreteras y de puentes. Aquí arriba a la derecha un domingo, un calendario. Y aquí hay casitas y una fábrica. Entonces hay que conectar las casitas con las fábricas. Que creo que se te vas a cuenta de esto, ¿eh? Quitar todo esto. Sí, así ganó carreteras. Recuerda que tienes dos gráficas por si quieres probar de streamear con la integrada y la 4080 para los juegos. Sí, eso lo puedo hacer. Pero las dos no son Nvidia. No, es que yo uso el Nvenc este de Nvidia para streamear. Pero bueno, yo creo que igualmente ahora. Esto tira bastante bien. Integrar el procesador. No, pero este ordenador tira bien tal como están. Le hemos pegado caña con juegos heavies estos días. Y no le pasa nada. ¿Cuánto tiempo llevo en directo? Pues en realidad llevo, creo que 3 horas y pico, pero se me ha cortado el directo. Por eso debe marcar 7 minutos. Pero llevamos más de 3 horas, ¿no? Tu PC, el que no nos sirve, quizá Paul te voy a comprar como el de Auron. Hombre, se parece bastante el de Auron, ¿eh? Le cambian solo la gráfica y un poquito más. Poco más. Vale. Viernes, sábado. Llevas 3 horas y 1 minuto, pues eso. Sábado. Y ahora me da fichas nuevas. Puentes. Así. Y así. Lo que se aplica va a ser el PC. Es mejor que el de Auron, solo que Auron tiene 4090, exacto. O sea, Auron tiene mejor gráfica que yo tengo mejor placa base. No se lo digas que se la cambia. O sea, si le dices a Auron eso y mañana está llamando a Nick Gentil diciendo que quiere mi placa base. Y memoria también más rápida, ¿sí? No se lo digas a Auron. Mañana ya lo está cambiando. Sí. A ver, yo creo que esto sí. Así ahorramos carreteras. Vale, pues esto. Hostia. Voy a hacer que esto vaya así. Mira, y esta rotonda. Vamos a colocar aquí. Así, hostia. Quieto, 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 quieto. Esto lo desconecto de momento. A ver. Así. Y así. Es que así queda bien repartido esto. Vale, ahora ya estoy más tranquilo porque esto no tiene lío. Vale, y este momento lo conectamos aquí. Y esto. A ver, esta de momento no hace falta conectarla. Y de abajo tampoco. Si hace falta, ya desconectaré. Vale, esto aquí. Y ahora esta rosita. No tengo más puentes, ¿no? Ah, sí, tengo tres. Claro, pues esta rosita. Vale, pero a ver. Le voy a hacer esto por arriba. Cero. Pues quito estas. Y se las pongo aquí.
¿Qué programa como After? Pero más si existe. Como After Effects, el DaVinci Resolve. Tiene un módulo para eso. Que es la Fusion, ¿no? Y es gratis. Vale, esto aquí. Vale, esto pasamos por aquí. Hostia, me faltan carreteras, ¿eh? ¿Cuánto ha sido? Una, dos, tres. ¿De dónde saco tres carreteras? Wow, espera. Tengo un pequeño problema ahora grave, ¿eh? Bueno, me espero al domingo. Es que si no, no me... Ahí. Una más. Ahí está. Autopistas, para un momento. Pongo esto. Ahí está. Perfecto. ¿Alguna vez bailaste samba? La respuesta es negativa. Me falta una. Bueno, mira, menos mal que tengo una autopista y esta autopista irá de aquí. Samba del Rey León, sí. El hijo, ¿no? Vale, voy muy mal de fichas, ¿eh? Voy bastante mal, pero de fluidez voy a saco. Pero de fichas voy extremadamente mal. ¿Sabes algo de las puertas de Auron? Pues la verdad es que no. He visto los posts en el post en Instagram. Más el del otro día, que también hubo una puerta. Pero no... ¿Ha contado de qué va la cosa o algo? Es que hoy no he visto el stream de él. O sea, hoy he visto el inicio del stream, pero enseguida no... me he ido con Luzu. Vale, rotondas. La semana que viene dirá. Pues va. Vale. Vale, así. Yo, tú sabes y no quieres decir. No. O sea, si supiera, María más el loco. Ni idea. O sea. Solo decían que después añadiría otros colores y ya sí. Pues ni idea. No sé. O sea, sí que hay cosas que a veces os hago un poquito loco y así, y otras que. Joder. A ver, con él hablo de muchas cosas, pero. Hay teorías por ahí. Vale. Conociéndolos, seguro que son para despistar todo. Y. No, es que. Y aparte es que mis conversaciones con él no son full cosas de streaming. O sea, de hecho, el 90% de conversaciones que tenemos con Auron son mandándonos TikToks. TikToks o tweets absurdos. O. Hostia, me van a faltar carreteras aquí, ¿eh? Estoy viendo dónde sacar carreteras, que no tengo. Es que siento que lo suyo será. Pues sigue faltando una, ¿eh? Bueno, quito esta, pongo esta. Me sigue faltando una. Estoy jodido, ¿eh? Ah, bueno, pero me dan las fichas ahora, ¿no? Ah, vale. Esto así. Esto así. Y ahora tengo que hacer rositas ahí. Espera, esto aquí. Vale. Y ahora esta rosita que venga por aquí. ¿Puedo poner una rotonda aquí mejor? ¿Dónde cabe una rotonda? Aquí.
Entonces, lo suyo sería que esta autopista venga aquí. Y hay este pequeño cambio. Y de hecho, esto que también venga por aquí. Abajo tienes una casita. Sí, sí, pero esta carretera no, no la necesito. Vale. ¿A qué hora debe ser? No creo que tarde mucho. ¿Cuándo acabe esta partida? Que como veis va bastante avanzada. Espera, me cambio de posición. Así. Hostia, ¿y esta verde qué coño hago con ella? Necesito autopistas o algo. A ver, podría que estas llegaran hasta aquí, pero sigue necesitando puentes, necesito de todo. Nada, tengo que esperar al domingo. No puedo. Es que no tengo más carreteras. O sea... No, esta me va a matar porque no... Necesitas un milagro. Necesito que me dé una autopista. ¿Viernes? No, esta me va a matar. Es que no da tiempo. ¿Sábado? Que me dé una autopista, por Dios. ¿Última vuelta? No, necesito más una autopista. No, ya está. Vale, tengo una autopista. Que lo que puedo hacer es conectar esto con esto. Y ahora las amarillas estas es un movidón, porque solo tengo 5 fichas. Conecto esto con esto. ¿Dónde hay amarillas? Ah, no, coño. Tengo que conectarla ahí arriba. Y no tengo puentes. Esto es un desastre. ¿De dónde saco carreteras? Necesito recuperar carreteras y puentes. Vale, voy a quitar estas. Van a tener que alimentar estos con esto. O no, o dejo estas. Dejo estas y quito estas. No puedo quitar esas porque necesito el puente. Pero tengo que quitar estas y usar ese puente aquí. No, esta carretera no tiene... Entonces, esta tengo que juntar. Ah, no, esta no. Vale, y ahora sí que con esto puedo hacer este apaño. Pero estoy jodido porque esta va justita. Necesito muchas carreteras ahora mismo, ¿eh? Bueno, de momento soporta. Si soporta, me sirve. Esta aquí también me sirve. Vale, estas naranjas... De momento sirve. Pero necesito muchas... O sea, es la primera vez que me quedo sin fichas de manera tan rápida. Tengo un montón de naranjas aquí. Que son para esas. Hostia, esta se está pidiendo saco. Ahora necesitaría una de 30 fichas. Porque es que... Han dado muy pocas, sí. Creo que es la vez que menos carreteras me han dado con diferencia. Vale, esta sí que la puedo juntar así, si necesita nada más. Y esta aquí también. Vale, hostia. Ah, es que me dan 10. Tampoco son muchas. Vale, voy a ponerle una aquí porque siento que esta se va a complicar. Luego... Si uno esto con esto... Mierda, no llego. Vale, esto lo que haremos es cuando tenga más fichas. Es un movidón, ¿eh? De momento aguanta, ¿eh? O sea... Vale, ahora van a empezar... Bueno, las azules no pasa nada porque aquí hay un montón. Eso está bien, estas me dan un poco igual. Me preocupa esta de aquí arriba, que me gustaría hacer una autopista hasta aquí arriba. Porque estas azules, esa está servida con estas, no pasa nada.
Hostia. No tengo fichas, cabrón. Que no tengo fichas, no me hagas esto. A ver, estas las podría juntar aquí cuando me dé más fichas, porque ahora mismo no tengo ninguna. Vale. 20 fichas, bueno. Entonces, subo esto hasta aquí y esto hasta aquí. Vale, y al menos todo esto llega. Claro, en un mundo ideal, ¿cuántas me quedan? 13. Si hago así, también pueden llegar ahí. Vale, más o menos he zafado eso. Y estos pueden llegar aquí y pueden llegar aquí. Y por el resto están bien. Te pones soga al cuello. Sí, es muy heavy. Bueno, de momento he zafado. Vale, naranjas es posible que necesite inyectar más en la línea. Cuando tengo 3. Otra vez. Entonces, de momento aguanta, pero estas naranjas hay que hacerlas llegar aquí. Anyhow. Están muy lejos. A menos que estas naranjitas. Bueno, podría hacer así y así. Y entra un coche más. Vale. Estas azules irán ahí. Vale. Creo que voy a pillar las 10 y la rotonda, porque me sale más a cuenta tener más fichas. Y ahora todo esto junto. ¿Y la rotonda? La rotonda no puedo poner aquí, no cabe. Vale. Ahora más o menos zafarán estas, porque hay muchas más naranjas. Las blancas de abajo. Es que no, me queda una ficha y quiero guardarla. Vale, ¿ves? Porque hay la rosita esta. Y alguna rosita. Y esta rosita puede llegar ahí. Vaya caos hay montado de puta madre, ¿eh? Al menos las naranjas se han recuperado, que es lo que yo quería. Que de hecho, lo ideal sería esta naranja también inyectarla en la red. ¿Puedes poner la rotonda donde están las de abajo? Vale, hay una rosita que también. O sea, me dices que ponga esto aquí. O sea, quitamos esto. Ah, vale, si pongo la rotonda aquí, claro. Literalmente gano una ficha. Vale. Yo ahora necesito más rosas. Que las rosas podría ser esta inyectada aquí y esta aquí. Que vayan por aquí y esto por... Me faltan fichas. 20 fichas. Entonces esto iría por aquí. Esto así. Vale, esto ya queda solventado. Necesito más rosas aquí arriba, Vale. Uy, uy, y esta morada porque le falla algo. Vale, esta casa va a ir. Va a dar esto ahí arriba. Y esto también. Mierda. Me ha matado la que no he visto. Hostia, era muy difícil este. Este era muy difícil. ¿Cuál era el reto, por cierto? Ni me he fijado. Se obtiene la mitad de bloques de asfalto. ¡Qué cabrones! No me he dado cuenta. Pero
Pruebo el de el semanal de Lisboa. Era muy difícil. A ver, las casas pueden aparecer en cualquier parte. Se reduce el límite de velocidad en los puentes. Y empiezas con tres autopistas, vale. De hecho, creo que esto lo voy a hacer mejor. Así es más prolijo. Vale. Es que, claro, con menos fichas era una putada. O sea, con la mitad de carretera. No me he dado cuenta, si no hubiese planificado diferente. Bueno, ahora. Espera, que avanzo rápido. Es que si me hubiese dado cuenta que era la mitad de carreteras, lo hubiese hecho diferente, ¿eh? Qué desastre. Vale, amarillas. Y así. Aquí. Terrible, ya, como en mi vida. ¿Esto se puede girar más? No, está bien. Vale. Igual si intento bien, lo malo que te ponían toda de una punta a otra. Sí, es que con la mitad de fichas, aún así hemos hecho bastante, ¿eh? De momento va bien. Me llevo una rotonda, que siempre es útil. Vale. Ahora me redormí. Bueno, es bueno. Le cuesta, avanzar. No puede tirar más rápido. Mira que antes no paraba de spawnear casas y ahora no spawnea casas. Ahora, spawnea una. Es muy simple, todo recto. Esto es así en diagonal. Y esto así. De momento voy a poner la rotonda aquí, por lo que sea. Así me garantizo que aquí cerca no aparece una casa ni algún paño raro. Bloques de asfalto. Todos los que no me has dado antes, me los están dando ahora. 61 bloques. Me hubiesen ido, vamos, en la anterior, nivel Dios. Y este lo puedo cambiar de acá. ¿De qué dirección? Así. Vale, ahora un amarillo ahí. Que... ¿tengo más rotondas? No. Lo que puedo hacer es que venga por aquí. Lo metemos en rotonda. Y que salga por aquí. Mira, la rotonda al final sí que me ha servido. Subimos, bajamos y empalmamos. Vale. Not bad. Bueno, no, hay una manera más fácil de hacer esto. Espera, que me he liado tontamente. Desconecto esta casa. Hago esto así. Le quito todo esto de aquí. Y esto lo tiro por aquí. ¿No? ¿Qué le compraron a la carrera ayer? 25 kilos de comida de caballo. Mucho mejor así, ¿eh? Perfecto. De hecho, esta la podemos poner así y quitar todo esto y ponerlo así. Y mucho mejor. Vamos. Si hace falta este, le doy la vuelta y lo mando para allá. Mira, de hecho, vamos a hacer esto allá. Y autopista, que se me viene bien. Voy a poner unas carreteritas aquí para que no me construya una fábrica aquí. Igual que aquí tampoco quiero una fábrica. Igual que aquí tampoco quiero una fábrica. Y aquí tampoco quiero una fábrica. Vale.
Le pongo carreteras para que no pueda construir él casas ni fábricas. Vale, me has puesto esto aquí. Entonces esto lo desconecto por aquí. Y esto lo tiro por aquí abajo. Y lo conecto así. ¿Por qué vivienda naranja al lado de la fábrica no sale amarillos? Porque no necesita... O sea, hay más casas conectadas que fábricas que necesitan... Por ejemplo, esta fábrica solo necesita un coche. Con lo cual, si se necesita un... Pilla este, no pilla estos. Pero de momento lo dejo conectado. Si necesitas carreteras, las quito todas y ya está. Haz hoteles, exacto. O sea... Prefiero puentes por si acaso. O si me aparecen ahí. Vale. Vamos a hacer una cosa que es conectar esto con esto. Desconectamos esto con esto. Y hacemos así. Esto. Fácil. Easy. De momento esta no la conecto, que está muy lejos. Pero, mira, esta sí. De hecho, esta la vamos a conectar por otro lado. Como tenemos muchas fichas. También pongo por aquí para si no construye casas ahí en medio. Es que si están los perímetros es más fácil hacer llegar las casas que no si están ahí metidas en medio, que es un lío. ¿Cuál es tu puntuación máxima? Es que cada mapa es diferente, con lo cual no son comparables. 2000 y pico es la puntuación máxima. Fandom tiene nombre, Policarpiers. Lo decidió el chat. Vale, azul oscuro. Tengo autopistas, con lo cual puedo hacer que... Vamos a hacer que esto esté así. Y de aquí va a salir una autopista que va a venir hasta aquí. Hasta aquí. Vale. Bastante bien. Si necesitas más... Mira, esta, por ejemplo, se puede conectar por aquí. Y esta la conecto aquí. Le quito estas carreteras. Bueno, las dejo puestas por... para que no me construya. Pero sí. Y le pido otra autopista. Quedamos sobrados del otro. Vale, de momento... Bastante bien. Dentro que están apareciendo pocas. Tengo miedo que van a empezar a aparecer casas y fábricas por los otros, por las otras islas. Que esto va a tardar un segundo en cargar, ¿eh? Como tengo muchas, le hago la putada de que no pueda construir. Pues lo que le estoy haciendo ahora es que no... Él no puede construir ahora mismo donde le he puesto. Con lo cual todo masivamente lo tiene que construir ahí. Dale mucho a Ibai, tú que puedes. ¿Qué le pasa a Ibai? Vale. Ibai está jodido. ¿Qué le ha pasado? ¿Me he perdido algo? ¿Perdió Koi? Acaba de perder su equipo de Valorant. Ay, pobre. Ah, qué pena. Perdió Koi la final épica. Ah, qué pena. Contra Kameto. Bueno. Ya vendrán otras finales, chat. No os preocupéis. Fue esta perdiendo para ver a Koi. Ya lo sé. Pues estas cosas pasan, chat. O sea... Es lo que tiene la competición. Hombre, si me decís que la partida ha sido épica, está guay porque quiere decir que han hecho un buen partido, ¿no? Esta carretera es un poco loca, ¿eh? Ha sido un partido muy igualado. Bueno, pues si es igualado, quiere decir que la próxima la pueden ganar. Cuestión de tiempo, chat. Mañana escribiré. Esta tarde he hablado con él. Oh. Pero no hemos hablado del Barba ni nada. O sea que estaba Sherezade ahí.
Sé que Sherezade y Riopó estaban físicamente en el estadio. Vale. Azul oscuro. Vale, voy a empezar a recuperar tramos de carretera. Lo necesito para construir. Y entonces, ¿tengo puentes? No, tengo autopistas. A tomar por culo. Ahí están saliendo blancas. Necesito azules oscuras. Todos los afónicos se han acabado. Pobres. De hecho, de estas puedo hacer así. Y ahí llegan. Y blancas. Claro, blancas solo está llegando una. Y deberían llegar más. ¿Tengo una rotonda? No tengo rotonda. Puentes tengo uno. Voy a pegar 40. Y lo que voy a hacer es que esta blanca llegue por puente ahí. Y me faltan blancas. ¿Dónde están las blancas? Y esta también por aquí. Y esta por ahí. Y esa es un poco locura, pero así evito que. Y estas, mira, si vengo por aquí. Mierda. Mierda. Si hago así. También llegan. Hubiese tomado todos los puentes. No, si puentes. Bueno, no quedan más. Y ahora blancas. Esta es una, con esta. Los puentes vas más lento. Claro. Hostia, es verdad. Pero bueno, de momento vamos bien. Sí. Es verdad, frena muchísimo, ¿eh? La amarilla esta la voy a bajar ahí con una autopista. Y así. Has desconectado el azul de abajo. Ah, ¿y cómo la tenía conectada? Bueno. Ay, uy, aquí hay un azul. Y aquí hay otro azul que esta la puede llevar aquí. Y además lleva arriba. Vale, por si acaso. Es que me sobran un montón de fichas. Si otra cosa no, pero la anterior partida no tenía autopista, hay carreteras y ahora tengo de sobras. Vale, los puentes. Cuanto menos mejor. Pero fichas tengo muchas. Voy a pillar los puentes por si acaso. ¿Te gustaría tener un equipo de la Kings League? No. Sin lugar a dudas, además, ¿eh? No. Requiere de muchísimo tiempo. Requiere que te guste mucho el fútbol. Ni tengo tiempo ni me gusta el fútbol. Con lo cual, no tendría un equipo de la Kings League nunca yo. Que me parece un proyecto muy guay, ¿eh? Pero ni de coña yo podría asumir eso. Y además es que más no me gustaría. Estarían apoyando por cien, exacto. Veo por qué vienen los FIFAs. No he dicho nada feo. O sea, y aparte es que no pienso nada feo de la Kings League, al revés. Me parece maravilloso que estén en Twitch y me parece un proyecto súper guay. A mí es que no me gusta el fútbol. Yo, o sea, esta semana una persona me invitó al Camp Nou a ir al partido este que hay del Barça y le dije, mira, que yo no voy al fútbol literalmente ni cobrando. Y me dijo, ya será menos. Dije, no, no, que yo dejé de trabajar en el departamento de deportes de TV3. O sea, que literalmente yo, o sea, me salí de trabajar en partidos del Barça. Porque literalmente no quería hacer deportes. No me gustan. O sea,
Vale, la roja es fácil porque está aquí. Y la Kings League está muy guay, pero yo, por ejemplo, me han invitado a bastantes partidos de la Kings League y no he ido más que a uno o dos, porque es que, de verdad, el deporte a mí no me gusta. O sea, que lo respeto muchísimo y ya sabéis que aquí los hemos aplaudido mil veces, pero es que no es para mí. O sea, no... He hecho un poco lío ahí con la roja. ¿No está conectada la roja esta? Ahora sí. La azul esta tiene problemas. Espera, que se puede ir por aquí. Esto aquí y esto. Vale, así la azul clarita que estaba jodida, ya menos jodida. ¿Y esta amarilla? ¿Cómo le doy carreteras? ¿De dónde saco amarillas? Ahí hay una amarilla que no se usa. Vale. La azul esta está un poco jodida, ¿eh? Tengo aquí dos azulitas que pueden ir para allá. En autopista, le voy a poner autopista que vaya de esta. ¿Qué hace? ¿Por qué ir ahí? Así y así esta. Y esta. Voy a borrar, o sea, voy a poner un poco de orden. Aunque me spawnen más fábricas, bueno, me estoy volviendo un poco loco. Voy a quitar todas las que sobran. Y así puedo ordenar un poquito todo más. Vale. Fuera. Vale. Y esto también fuera. La roja va un poco justita. Pero la que más jodida es la azul. Bueno, la azul esta va a recibir dos más. Vale. Vale, eso se ha reducido. Ahora le falta esta de aquí que va muy jodida. Hostia, es azul cielo. ¿Cómo puedo hacer esto? Voy a tirar una autopista de aquí. Aunque sea una burrada. ¿Alguna vez has ido al local de hamburguesas de Luisito Comunica? No, en Madrid no he ido nunca al local de Luisito. Si voy a Madrid, en algún momento iré, pero las veces que he ido a Madrid he ido con muy poco tiempo y no me ha dado tiempo. La última vez que estuvimos con Mayichi, no nos dio tiempo. Vale, esto se ha reducido, esto también llegan. Vale. Vale, caos, ¿eh? Vale, esta está jodida con las azulitas. Pues que no me queda ningún azul cielo más suelta por ahí que pueda... Es que hay mucha demanda de azul cielo. Vale, está todo en marcha. Déjame hacer pipí otra vez. A ver cómo acaba esto, pero es que me estoy meando muy fuerte otra vez. Ay, espera. Dime, Girel. Acabo de hacer una animación. Te la pasé por Instagram. Luego la miro, a ver qué hay. Déjame mear, Girel, muchas gracias. Lo miramos. Voy a hacer pipí. La única vez que fuiste se nos cayó el stream. Nada. Tarda un segundo.
cracks in the grass. Underneath the midnight sky, you looked at me and asked, is this love and will it last? I couldn't help but laugh. Thought I was the only one wondering. Ya está, ya he vuelto. No tardo tanto. Por cierto, Giral, que me has dicho que me pasabas eso por Instagram. No me pases cosas por Instagram porque literalmente tengo cientos y cientos y cientos y cientos de mensajes y es como muy complicado. Es que tenía pipi, pero de golpe no era tanto pipi. Que lo dejen sugerencias de stream, exacto. Déjalo en Discord. Sugerencias. Rompiste récord. ¿No sabes cuándo tienes de golpe mucha intensidad hacer pipi? Pero en realidad no sé tanto pipi, pues eso me ha pasado a mí ahora. Vale, rojo con rojo. Este rojo también va para aquí. Así que este rojo queda cubierto. Un poquito más azul cielo. Cambio puentes por autopista. Vale. Pues voy a cambiar el puente por autopista. Así esto irá más rápido. Vale. No veo ningún azul cielo. Sácame a azul cielos, por favor. ¿Me queda alguna autopista? No me queda ninguna. Pero bueno, me quedan puentes, me quedan cosas. O sea... ¿Aunque sea solo enlace o cómo? Uy, perdón. Espera, que esto se me muere. ¿Por dónde entro ahí? ¿Así? ¿Así? Bueno, pues mira, está mejor que vaya por aquí. No sé, pásalo como... la animación donde la tengas, no sé si la has colgado en alguna red social o lo que sea. Vale, azul cielo, va a venir azul cielos. Vale, vale, más o menos creo que se va a salvar. Esto ha mejorado bastante, ahora blancas. ¿De dónde coño saco la blanca? Ahí. ¡Acción! Así. Está publicada en mi Instagram @girei_anrieles del audio de hoy. Luego lo miro. Igualmente estas cosas nunca las paséis así. Porque si tú esperas que yo encuentre algo en Instagram, eres una persona de mucha fe. O sea, yo es que Instagram no uso. ¿Os habéis dado cuenta? Que hoy he publicado stories porque me etiquetaba Luzu. Si no... Literalmente yo no publico casi nunca nada. O sea, Instagram lo tengo abandonadísimo. Que me jode, ¿eh? Porque es una red que me gusta en Reels ahora, pero nunca sé qué publicar. Entonces la tengo como olvidada. Y como además no la uso mucho, no me sé mover por ella. Pues eso no. Si queréis contactar conmigo, Instagram en general no. Creo que si me queréis etiquetar en redes sociales, mejor Twitter. Ahí sí que tengo más tendencia a ver cosas. Pero Instagram... Yo además os diría que estaba medio muerta Instagram ahora mismo. De stop public. O sea... Vale, ahora tengo un caos de tres pares de cojones aquí que no sé ni... Hostia, otro azul cielo, de verdad. Que estas lleguen al menos. Así. ¿Me quedan puentes? No me quedan puentes. ¿Qué ha pasado? ¿Ha petado el mini motorways? ¿Qué cojones?
ha pasado ahí? Te robaron la partida. Me acabo de quedar loco. A cambiar el PC de nuevo. Ay, Dios mío. La maldición de ir al baño. Pues sí, pero ir al baño igualmente cuando lo necesite. O sea... Dos veces el mismo día no es normal. No, pero esta ha sido una tontería. O sea. ¡Ah! ¡Me la he salvado! ¡Me he salvado la partida! ¡Ojo! Que no sabía que Minimotorways te guarda la partida. Muy grande Minimotorways, gracias. Habemos descompatibilidad de algo que hayas descargado. No he descargado nada en los últimos dos días. Vale, vale, no ha robado la partida, no ha robado la partida. Mira, lo he abierto con poca fe. Ah, sí, no, no, sí, está bien. Pero ¿por qué va tan lento? Voy a decir, ¿por qué va tan lento? Porque, claro, esto está lento. Bien, Minimotorways. Esta no me la esperaba. Me acabas de sorprender para bien. Aprendimos una cosa nueva. Puedes dejar la partida media y seguirla otro día. Oye, de momento va bien, ¿eh? Vale, ahora hay más blancas. Va a empezar a pedir blancas. Yo creo que el secreto va a ser que esto... No me quedan puentes, ¿no? Voy a necesitar inyectar puentes ahí. Hay puentes blancas en... Esto va para allá, esto va para arriba, esto va para aquí. No hay ninguna que llegue ahí, ¿no? No. Bueno, de momento que aguante esto. Y a la próxima que tenga un puente o una autopista, le hago llegar las blancas de aquí abajo. Voy preparando esto para que esto llegue directamente así. 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 Vale. Y así. Y así. Va al baño y la compu se ofende. Sí, sí. Pues aquí llegarían unas cuantas blancas. Pero bueno, con esto tan cerca no creo que sea un problema. Me preocupo más las azules. Vale, pues pido un puente aunque sea. Y así. Vale. Está todo bastante bien dentro de lo que cabe, ¿eh? Oye, llevo 2100. Aquí que están subiendo azul clarito. Necesitaría más azul clarito. Bueno, las azul claritas están paradas, ¿eh? Vale, necesitaría hacer subir estas azules claritas ahí arriba. Una autopista ahora me iría bien. Vale, porque esta azul clarita empieza a estar jodida. Una autopista, por Dios. Una autopista y soluciono el problema. Jueves, viernes. Esta está jodida, ¿eh? Sábado. ¿Qué pasa el sábado? Las blancas estas no es problema. Perfecto. Una vuelta más y tengo el domingo. Mierda, 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 mierda. Tengo una autopista, por Dios. Medios carreteras y rotondas. Vale, pausa un momento y a ver cómo puedo hacer llegar azules ahí. Este azul va por aquí. Este azul va hasta allí. Este azul no la está usando. Ahora la está usando. Vale, he inyectado un azul más ahí. Y este azul cielo tampoco la está usando. Vale. ¿Volverá a jugar el trombón? No preguntes. El día que esté, no avisaré. 2500. Bien. Vale, aquí están saliendo azul claritas.
que las podría hacer llegar aquí si tuviese otra autopista. Bueno, están llegando. De momento, zafa. Que ya es mucho, ¿eh? Esta está jodida otra vez. Pero si te he puesto tres más, amigo. Ah, no, espera, espera, espera. Esto va hasta aquí, ¿no? Está bien. Necesitarías hacer subir más azules aquí, ¿eh? Vale, estoy jodido de azul cielo. Estoy muy jodido de azul cielo. Mira, mira, se va a morir por esta. A menos que me dé una autopista y pueda... No, pues dame los puentes. Es que no tengo más azul cielo, o sea... Porque esto va por aquí y llega hasta aquí. No. Esto por aquí hasta aquí tampoco. Esta va para esa, que las necesita todas. Es que la única manera a lo mejor es... Mira. Inyectar esta por aquí. Por aquí. Que se evite el puente. Hasta aquí hemos llegado, ¿eh? También os digo. Que, oye, muy bien, ¿eh? O sea... Mira, entra una nueva. Vale. Yo esta la recuperamos, ¿eh? Porque ha aparecido una nueva. Pero esta no. Esta está jodidísima. Uy, se está volviendo loco todo. No, ya está, ya está. Estoy muerto. Estoy muerto por una de las dos. Ya está. Ay, qué pena. 2967. Casi llegamos a los 3000. Oye, muy bien, ¿eh? De las mejores partidas que hemos hecho. Muy bien. Buenísima partida. Yo creo que sí. En fichar, no. Me ha gustado, me ha gustado. Esta la he disfrutado, ¿eh? ¿Se viene el trombón? No. No, trombón no. Not trombone today. Tengo un juego indie que no he probado nunca. Se llama Not All There. ¿Lo probamos? Igual me peta la gráfica, porque como está esta noche un poco tonto todo. Not All There se llama. Se está descargando, ¿eh? Le quedan 5 segundos. Es un juego que puse pendiente de descargas. Y de hecho tengo otro, tengo dos. Download. Vale. Un momento, que lo pongo en una carpeta. Lo pongo en escritorio, temporales. Nuevo. Ahí. ¿Dónde se ha hecho la carpeta? Temporales. Yo acabo de hacer una carpeta y no... Ahí está. Vale, pues esto es aquí. No tolde. Vale, se está descomprimiendo. Son juegos de estos de Itch.io, se llama, la web esta. No tolde y Never Apart se llaman. Vamos primero con uno y luego con otro. Vale. Y luego tengo un tercero. Vamos a probar cosas, ¿eh? Hoy es como... Acción. Si no mola, las quitamos, como siempre. Vale, listo. El Gran Pumba se ha suscrito. Gran Pumba. Muchas hola, gracias. Paul. Hola. No tengo chistes, pero solo me gustaría acotar callero a todos los de No Que Me Canso y Meikus por ahora. Postdata, ¿qué pasó con la cámara del suelo? ¿La cámara del suelo? ¿Qué cámara del suelo? Tengo pendiente poner una tercera cámara, pero... Puedo poner hasta 5 cámaras, tal como estoy ahora. Pero Pumba, de momento, no. De hecho, mira. O sea, aparte de las dos que tengo puestas, tengo esta ahora mismo
Y tengo esta ahora mismo. Y de hecho podría poner otra. Y otra que tengo ahí arriba. Era por cámaras. Todo Sony, obviamente. El cámaras IRL, exacto. Vamos a probar esto. Settings. Un momento, estoy esperando con el hombre. Vale. ¡Uy, cómo laguea! Espera, espera. Uy, uy, uy. A ver ahora. No, esto. Se peta, se peta, se peta. Ahora, ahora. Aguantamos, aguantamos. No, 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 no está bien optimizado el juego. No, no, es el juego, es el juego, es el juego. Que se ha puesto en ultra, pues no, este no lo vamos a probar. Ya lo probaré fuera de cámaras. A ver este. Hoy fatal, a ver esto. ¿Esto laguea? Vale. Esto se llama... Never Apart. No sé si tiene modo, ¿eh? O sea, es que igual es un juego de estos de demos. Never Apart, lo tenéis ahí. No sé si tiene categoría esto, chat. ¿Murió el stream? No. Ahí funciona. ¿Sí tiene? No tiene. Vale, pues pon demos y no sé qué. Demos y... Sé que hay una de demos, no sé cuánto. ¿Da miedo? Pues no lo sé. Pues no tiene. Oye, qué mal rollo da esto, ¿no? No puedo hacer nada. ¿Oigo un perro? ¿He oído un perro? ¿O soy yo? ¿No puedo abrir puertas? O sea, no tengo opción. Le doy a escape y no sale ni menú. No sé qué es, ¿eh? Pero no mola. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Hey everyone, welcome back to KBQE Radio. Did you hear about this story? It was 5 years ago since the Albuquerque. Hay que ir a la radio, supongo. ¿Qué ha pasado? ¿Lo he movido yo? ¿O se ha movido solo? ¿Qué dice Jeffrey Dahmer? Amazingly enough. One survivor managed to escape and help lead to his capture. This brave woman escaped his clutches after he cornered her inside her apartment and through sheer determination or no sé qué es esto, ¿eh? Maybe even luck, she managed to injure Darren Barr and escape. Ahora que por aquí. A mí lo de entrar en rejas, no sé yo, ¿eh?
Para sorpresa de nadie, ¿no? Ok. Hay una pelota. Me cago en su... ¡Ah! Acción. Qué poco se ha suscrito. Qué poco. Muchas gracias por ese tier 2. Un abrazo. Gracias por 27 meses. Y un saludo, qué poco. Gracias, qué poco. Qué susto me has dado. Vale. Calma, qué poco. Besito. A ver. No, no, puertas, no, puertas, no. Pelota. Pelota. La sala de las lavadoras. Yo no quiero entrar. No, 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 no. ¿Por qué se ha apagado la luz? ¿Eh? Ajá. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ay, había un señor ahí! ¡Había un señor ahí! Si no lo veo, no existe. Vale, ya está, se ha ido. ¿Y esto? Tengo que grabar los calzoncillos. Por lo que sea. Vamos a salir. ¿Por qué juego yo estas cosas? Será por aquí, ¿no? ¿Qué dice? Es el mismo sitio de antes. Ah, es en la radio. ¿Qué? No, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Bueno, es un decorador de interiores. O sea, no es un fantasma. Es un bueno, gente que le gusta decorar. ¿Qué pone aquí? ¿Te creías que tú podías escaparte? O sea, es como una marmota, ¿no? Acción. Heleris. Heleris-bajo se ha suscrito. Gritemos coabunga. Polis cordos. Un besazo, Heleris, y gracias por 29 meses. Heleris, estoy cagado. Heleris, un abrazo. Se abre esa puerta, ¿no? Por lo que sea, no me apetece mucho entrar por esta puerta. Esto va a acabar mal. No, no. Se ha cerrado la puerta. Pues muy bien. Esta tele tiene mi edad. ¿Será nevera? No, la puerta, ¿no? Aquí hay una nota. Serás mi último. ¿Tu último qué? ¿Tu última cena? Ay, Dios mío. ¿Y aquí qué dice? No puedo ser separado de ti. Nos necesitamos el uno al otro. Acción. Antes te ha dicho welcome home. Al menos ha tenido la cortesía de saludarte. Sí, un poco sí. Gracias, no que cansus. ¡Ah! ¡Fus, fus! ¡No, no! ¡Fus, fus! La sillica, para allá. ¡Ay! ¡No, Sam! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué he visto? ¡He visto algo raro! ¡He visto algo raro! ¡He visto algo raro! ¡Ah!
5 años. Bueno, no, yo tengo muchos más. Quieto, quieto, quieto. ¿Quieto? ¿Vale? A ver, ¿te sesamo? Y yo me voy. Tú te cierras la puertecica y te quedas ahí. Y tan a gustito, tú en tu casa y en la mía, y no se va a dar la vuelta. Ponlo todo el recto. No, por favor, que me da toque. No, que se pone todo. Ah, pues muy bien. Todos los crucifijos como cajo. No, hombre, no. No, hombre, no. Y he vuelto a cambiar los sofás. Un regalo. Y me da un cactus. Muy bien. Ah, su corazón. Mi alma. Está un poco oscura. ¡Ah! Vale, se puede. Habrá que ir otra vez por aquí, ¿no? Vamos. Ah, ahora está rojo. Bueno, pues nada. Esto. ¿Puertecica cerrada? Pues muy bien. Puertecica cerrada. ¿No? No quiero girarme. Siento que si me giro, me cago. Bueno. Está un poco rojillo, ¿eh? Ah, este está. Eso es mi estómago, no os preocupéis. Otra vez la sala de la radio. ¡Hostia! Que estoy mayor yo para estos sustos. I'm coming for you. Se vengo por ti porque hacemos un gran equipo. Acción. Pipush. Protégeme, señor, con tu espíritu. Un poco sí, ¿eh? Vale. Una vez más. O sea, la puertica. Ah, vale, estamos en otro sitio. Vale. Esta es una habitación de esas. Vengo por ti porque incluso separados hacemos un gran equipo. Ah, muy bien, cadáveres en el techo. Ah. No estoy. Hola. Ah, cadáveres en todos lados. ¿Por qué siento que se van a levantar? ¿Por qué siento que ese cadáver se va a levantar? Y me va a saludar y me va a decir: hola, papu, ¿cómo estás? Porque siento que va a venir a por mí. No. Another caller asked a great question. Do you think Darren was insane? Insane for killing those 11 people, insane for being this murder spree killer, serial killer. Well, it really depends, caller, on which entity you believe in. ¿Qué dice? Dice que voy a... Si la gente mató a 11 personas y si voy a ir al cielo, el infierno. No es ninguna puerta, ¿no? ¿Crees que nos puedes abandonar? No. Hacemos un gran equipo. Se va a levantar alguien. Pues muy bien. Pues le pego una patada. Ha tomado por culo la radio. No pasa nada. Que nadie se levante, por Dios.
Este se va a levantar y me va a decir: hola, papu, ¿cómo estás? ¿A ver cómo se levanta? Y dice: hola, papu, ¿cómo estás? Hay mucha gente. Bueno, igual no es gente, igual es Tutankamón. Bueno, Tutankamón era gente. Vamos a cerrar la puertecica. Esto huele como a cerrado. Huele como a mortuari. Final great question. Did Darren act alone? Not at all. Had the help of a certain someone special. He let escape. You see, the news report says that there were 11. Cada vez está más rojo. Ah, dice que van a haber 23 muertos. And we're about to finalize the ceremony. Welcome to paradise. I knew you couldn't stay away. And even apart, we make a great team. Ah, incluso para... Yo me voy de aquí. No, no me dejé de aquí. Ah, se han ido los muertos. Me sirve. ¡Ay, que se han levantado todos y han montado un equipo de fútbol! Son 7, pueden ir a la Kings League. Por, ¡ay, ves! Y aquí está el entrenador. Por lo que sea. ¿Se ha acabado? ¿Se ha acabado? ¿Por qué me he metido en juegos turbios? A ver, ha estado bien. Ha estado bien. Me he cagado un poco. Atención. Espera, que he entrado en otro. La próxima vez que tenga que mover los muebles de mi casa, tengo que llamar a este tipo. Es eficiente el colega. Lo es, no que me cansus. A ver. Esto se llama Impostor Hide. Hoy estamos probando juegos. F, E, V y Space. Entonces puedes jugar. No sé qué es, ¿eh? Bueno, pues. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Quita, quita, quita! ¿Qué es esto? ¡Oh! Pero una cosa. ¿Qué demonios es esto? Oye, ¿esto es un Among Us turbio? ¡Esto es Among Us! ¡Que esto es un Among Us turbio! Turbio está Among Us, ¿eh? ¿Vale? Hola, pero esto es Among Us en primera persona. Electricidad. ¿Este no es el de VR? No. No, este no es el de VR.
Es otro. Estoy jugando solo, ¿eh? Hay cadáveres por todos lados. Vale. Comunicaciones. Vale, aquí están escudos. Hola, pero esto es un plagio. Esto es radical, ¿eh? Cámaras, esto es navegación. Oxígeno. ¿No es esto oxígeno? Voy a otro. No, el oxígeno está para arriba, ¿no? ¿Cómo llego a cafetería? No, esto es. Ah, este es el... Ahí es cafetería. Hostia, es literalmente. Sí, voy a morir por oxígeno. Ah, bueno. Hostia, qué mal rollo. Qué mal rollo. Tengo que reparar el oxígeno, si no. ¿Pero esto qué es? ¡Quita, bicho! ¡Ay, que me mata! Pero... ¡Hostia, no, que me encierra! Level 1, inventario. ¿Y no puedo saltar de nivel? Oye, si alguien lo quiere probar, es gratuito, ¿eh? O sea, se puede bajar de la web de itch.io. Change view. Ah, ¿se puede cambiar de vista? A ver. ¡Hostia! ¿Oni-chan? Bueno, visto. Si lo queréis probar, es gratuito. Bueno, es de estos de... A ver, podéis hacerles una donación. Es de estos de IO que si lo buscáis se llama Impostor Hide. Está bien. Bueno, una Among Us diferente. ¿Qué tienes el Michi? Está bien, está bien. Me ha gustado este, ¿eh? O sea. ¿Ha sido las 4 horas de Tetris? No. Me he puesto nervioso con el de miedo, ¿eh? ¿Te ponen ansiosos estos juegos? Mucho. ¿Qué es esto? Dabar. ¿Patatas fritas? ¿Alguien sabe... ¿Dónde estamos? O sea, tiene que ser un sitio que hace calor en Navidad. Porque bueno, Merry Christmas, o sea. ¿Has jugado al Hero Lover de países que me apetece mucho? Creo que sí. De meros. Volvemos en privado, seguro que sí. La casa de Dopa. A ver, tiene que ser un sitio tropical, ¿no? Dabar. ¿LS?
Igual es el país, ¿eh? Porque eso es lo típico. Bahamas. Hemisferio sur. Puede ser Brasil por lo de Dabar, no sé. Una estampilla de la NASA. Bueno, sí, pero eso es una NASA. Va, tenemos ahí. ¿Dónde coño era esto? Islas Marshall. Exactamente en Namur. Pues muy bien. Estamos jodidos. Murales. Oslo, ¿puede ser? Sí, es más grande de mi barrio. Ya, es que joder, en este modo te pone a veces en islas que son como mínimo complicadas. Capitales del mundo. ¿Praga? Suiza. Es Suiza. Suiza. La capital es Berna, ¿no? O sea, estuve hace tantos años que ya ni me acuerdo. Bueno, mira, 500 metros. Muy bien. Ciudades del mundo. Hostia. Wow. No hay ni una letra. Diría Ucrania. ¿Puede ser Ucrania? ¿Dónde era? Rusia, pero un sitio. Samara. Es una canción, ¿no? Está de Shakira, ¿no? Samira, mira, Sama. Islas. Odio las islas. Aquatiki. PF, que Tahití 360. Hostia, ¿dónde está Tahití? Tahití, ¿no está por aquí? No, Fiji, no sé. Hostia, no sé dónde está Tahití, chat. Ni puñetera idea. ¿Sé que puede ser por aquí? Acción. ¿Pero por qué me quedaste a 5? Ana-Mary se ha Ana Mary. suscrito. Gritemos Coabunga. Un añito por fin. Gracias, Paul, por todas las noches de chill corazón verde. Pues un abrazote y muchas gracias, Ana Mary. 12 meses, un año juntos, madre mía. Claro, si esto está a tomar por culo. Me quedo sin energía, ¿eh? Como en la vida real. A la derecha de Fiji, ya. Si Tahití, ni caía. Ciudades. Esto es una ciudad, amigo, ¿eh? Pero bueno. Durgan está en Países Bajos. He confundido Tahití con Haití. Pues, más grave que lo mío. Que al menos yo sabía que caía por abajo a la derecha de Indonesia. Holanda. A ver, ¿sabes por otra vez? Sí. Por eso, me siento castigado. Este juego me odia. Vale, Países Bajos. Ahí cerca de Ámsterdam, va. Not bad. Pudo ser peor. Pistas. Vale, está en portugués, restaurante típico. Casapita vende. Hay puerto. ¿Es el de Lisboa esto? O sea, es Portugal 100%, ¿eh? Pero estoy mirando. Tiene que ser
Lisboa porque Oporto es el río, ¿no? Aún tengo tiempo, aún tengo tiempo. Yo creo que este es Lisboa. Lisboa no tiene puerto. Sí, tiene puerto. Aquí la Torre de Belém y todo esto es industrial. El que no tiene es puerto, creo. ¿Ves? Era un poco más al sur. Pero sí que, o sea, Oporto, bueno, sí que tiene puerto, pero es la entrada del río. Y es como muy, muy representativo, porque además, si no me equivoco, es. ¿Cuál de los dos puentes es? Este puente está súper alto. O sea, se ve toda la entrada del Duero. Es diferente. Yo el puerto industrial sí que lo recuerdo más pegado a Lisboa. Vamos, no estoy equivocado. Estadios. Esto es algo de carreras de caballos. Singapur, Turf Club. Bueno, Singapur. El puerto de Lisboa es el más inútil. Pues no tengo ni idea, amigo. Yo he estado, pero no. El zoo de Singapur, si es que todo está allá. Arquitectura. Esto parece. Hostia. Presidencia de gobierno. ¿Argentina? ¿Será Buenos Aires? No, es Córdoba, ¿no? Buenos Aires no es, porque las placas serían negras. Santa Fe, bueno. Puedo ser peor, la verdad. Banderas del mundo, prefiero banderas del mundo. Vale, blanco, verde, rojo. Bulgaria. Pero diría que es por la zona de montañas, con lo cual diría por aquí en medio. 100 kilómetros. Oye, no está nada mal, ¿eh? Dame tres círculos, que. Ah, no, pues tres de dirección. Y ciudades del mundo. Estoy muy jodido de puntos, ¿eh? Pues de Filipinas esto. ¿Qué es Filipinas? A ver. ¿900 kilómetros? Voy a intentar apurar un poquito. A apuntar. Vale. Vamos a apuntar por aquí. Joder, macho. Capitales europeas, va. Vale, es Ámsterdam. Pero vamos a intentar apurar un poquito el sitio de Ámsterdam. Un kilómetro. Un kilómetro y desde aquí, ¿hacia dónde? Un kilómetro hacia la izquierda. O sea. Pues tienes aquí en medio. 400 metros. Vale, ahí puedo pillar 3.000. Librerías. 2 minutos. A ver. Wilmington NZ, no. Es Estados Unidos. Vale. ¿Este estado cuál es? ¿NC puede ser eso de ahí? Nos colocamos primero así. Uno que tenga N. Michigan. Hostia, es DC. Es que esta es la prueba más buena que tenemos, ¿eh? Wilminster, Arizona. Es una Z. Arkansas. A ver, en esta línea recta que hay está Missouri, que no puede ser. Kentucky, Tennessee, Carolina del Sur, Arizona.
seleccionar hasta aquí. O sea, esto tiene que ser en línea recta. A ver, tengo 3.000 puntos. O sea, no... NC es eso. O sea, Missouri... A ver, línea recta. Está Missouri. Yo en Missouri no es. Tennessee. Carolina del Sur. No. North Carolina. Carolina del Norte. NC. Eso sí que podría ser. Puede ser que apunte... Sí, es Carolina del Norte. North Carolina. Es este, ya verás. No, ¿dónde era? Era Carolina Norte. Lo he hecho bien, lo he hecho bien. North Carolina. Y hemos llegado a la meta. Pocos confiabais, ¿eh? Pocos confiabais. Pero se puede, se puede. Gente de poca fe. Empezamos con España. Ciutadella de Menorca. Vale. Es fácil. Ibiza, Menorca, Ciutadella de Menorca. Será por el centro, por aquí. Tiremos. ¿Ves? 300 metros. 2000 de energía, pero no lo necesito para nada. Pistas, 3 minutos. ¿Y qué me puedo mover? Perfecto. Vale, tiene que ser Francia. Borgoña. ¿La Borgoña? ¿Dónde está eso? ¿Eso es el norte? Liberté, Egalité, Fraternité y Beyoncé. Hostia, ¿por qué me estoy metiendo? Francia al suroeste. No tengo ni idea. Por Burdeos. Ah, bueno. Sí. Voy a tirar por aquí. Más al norte, bueno. Voy bien, muy bien. Tres círculos dame. Y dame mundo. ¿Cómo Beyoncé? Sí, Liberté, Liberté, Egalité y Beyoncé. Y Fraternité, pues de paso. México, ¿no? Hay días que no encontramos, pero llevamos tres banderas seguidas, ¿eh? Vale. Diputada de Tlalpan. ¿Dónde está Tlalpan? Debe ser una ciudad, ¿no? O sea, porque región no veo que sea. Sí, sí. Ciudad de México. O sea, es... Tlaxcala. O sea, Ciudad de México. Pero no es el centro de la capital, eso seguro. Pues sí, ahí hay un taxi de Ciudad de México. Con lo cual entiendo que sí que es Ciudad de México. O sea, full Ciudad de México. Bueno, ni tan mal. 11 kilómetros, 37 de energía, bien. Dos distancias. Trekker no, Coastal Regions prefiero. Hola, hijo de su... A ver, ¿el sol dónde está? El sol está al norte, hemisferio sur. Hay un barco embarrancado. Puede ser... 3.000 kilómetros. Pues creo que es más por aquí. Es que es muy... no sé. Dar por el culo. Hostia puta. Nos ha jodido bastante esta, ¿eh?
Naturaleza, hola. Escocia. Pues sí. Es una cantidad de Escocia. Bien tirado. Quiero hacer dirección Town Squares para luego ir a Europa. Policía, Amazonas, Gobierno Do. Vale, es. Este va vestido como los de. Como el señor del. Está en portugués. Tiene eso por aquí, ¿no? Espera, no. A ver, ¿dónde está el... No sé si es... Pues si es policía de Amazonas, tiraría el recto hacia Manaos. O sea, Amazonas, gobierno de no sé qué. Tiene que estar cerca del Amazonas. No quiero decir nada, pero este triple poco se habla de lo espectacular que ha sido este triple. Y ahora ya me puedo ir a Europa, que tampoco me sirve una mierda porque esto está en un sitio complicado. Punto SK, vale, es Eslovaquia. Pues voy a tirar, parece la capital. No parece, bueno, igual sí que es la capital. Vamos a tirar la capital de Eslovaquia, por lo que sea. Vale, tendría que haber tirado más al centro del país. Esta no la pasamos, ¿eh? 1000 de energía. Esto no lucro. Es Brasil. No puedo jugármela, o sea, voy a tirar aquí. Vale, probablemente sea. Voy a tirar entre Sao Paulo y Río de Janeiro. Porque es una de las. Ah, pues mira, no era ni una de las dos, pero ha quedado justo. Hostia, estoy muerto. O sea, tengo 1800 de energía. Ah, estoy muertísimo. ¿Y esto? Banderas. Pero pone Inglaterra. Ah, es Irlanda. Verde, blanco, rojo. Hombre, entiendo que la bandera. La bandera marca más que la web, ¿no? No puedo creer que le haya pasado esta. Esta era trampa, 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 trampa. O sea, me quedan 1000. Estoy muertísimo. Norteamérica. No, es... Ah, pues mira, es el Quebec. No es tan grande el Quebec, ¿eh? O sea, esto es aquí. Cerca de Montreal. Quebec, voy a decir. No me puedo creer. O sea, estoy aferrándome a la vida como un clavo ardiendo, ¿eh? O sea... Vale, no voy a repetir Norteamérica porque son jodidas. Prefiero el mundo. Berlín City Tour. Perfecto. ¿Y dónde estoy? ¿De Berlín? Bueno, no sé dónde es, pero es Berlín. No, no, estoy agarrándome la vida como si no hubiese mañana, ¿eh? Y me quedo a 900 metros. Me quitan solo 2 de energía. De puta madre. Capitales del mundo. Esto es Europa, Centro Europa. Esto es Ámsterdam, creo, ¿eh?
¿Serán de, las matrículas son amarillas? Esto es Ámsterdam. Sí, es el centro de Ámsterdam, creo, ¿eh? Que es como la calle que baja de aquí, por ahí. Pues no, era Copenhague. Me cago en mi vida. ¿He perdido? Qué pinchada más tonta, ¿eh? O sea, es que me parecía la calle de los canales que hay por la... Bueno, es igual. Qué mal, estábamos a punto de sacarla, ¿eh? Bueno, la vida es así, chat. No lo he inventado yo. No pasa nada. Hemos hecho un gran esfuerzo. Nos hemos agarrado la vida con uñas y dientes. No ha podido ser. No ha podido ser. Esta hinchada no es alguien del chat. Seguimos. Seguimos en ello. O sea, seguimos en la lucha, chat. ¿Por qué no puedo canjear la galleta? Porque se canjea una a la noche. Porque si no estaríais abriendo galletas toda la noche, chat. Europa. Y antes hemos hecho una galleta. The Irish Pub. Pero esto no tiene pinta de Irlanda ni que te maten. Esto... ¿Esto es Islas Faroe o...? No, esto es Islandia. El mar y pone Bogotá, clarísimo. Bogotá. Pues sí que era Faroes. Para que sepáis que Bogotá está en las Islas Faroes. Para que luego digan que no tiene mar. Chile. Oye, qué bonito esto, ¿eh? ¿Será de Santiago? Hay una web de Faroe. Ya, pero no la he visto. No he fijado. Texas, dicen. ¿Cómo que Texas? Amigo, sitios famosos. Que de famosos nunca tienen nada. ¿Qué coño tienes de famoso? Ah, vale. No, pero tampoco tan famoso no es, ¿eh? O sea, es famoso, famoso, justito de fama, ¿eh? Hostia, los paraguas molan, ¿eh? Aquí seguro que hay tiktokers que hacen tiktoks. ¿Por qué no avanza? ¿No avanzas? ¿Cómo? Se me ha bugueado. Mira, antes he hecho los tiktokers. No hay tiktokers, pero instagramers sí. La mitad de botones no funcionan. Bueno. Astana. Está muy bugueado esto. Kazajistán. Sí, hay un sitio llamado así en Kazajistán. Ah, es la capital, claro. Y eso se debe ver, porque tiene que ser un sitio así como el Eurasia Shopping Mall. Yo trabajé para Eurasian Bank. Centro comercial, Central Park, voy a tirarlo ahí. ¿Qué era? Es un equipo muy famoso de ciclismo kazajo, el Eurasian. Yo trabajé para Eurasian Bank, que era el banco que patrocinaba a Jorge Lorenzo. Porque rodamos un anuncio con Jorge Lorenzo. Ah, el Astana. Bueno, el Astana es la capital. ¿Otra vez esto? No nos vamos a quejar, chat. Yo estaba aquí, se llama Astana, Kazajistán. Y esto puede ser perfectamente... ¿Dónde era? Ya por aquí abajo, ¿no? Esto era el mall. Aquí. ¿Esto puede ser aquí? ¡Geoguessr, hijo puta!
¿Qué liada es esta? ¿Qué liada es esta? No, hombre, no. No, está bugueado. Está bug. No. La voy a perder. La voy a perder solo por empezar desde cero. No. Me da igual donde sea. Hemos sido engañados. Totalmente. O sea, no que me caes un besazo. Está bugueadísimo. Cuando pase eso, tienes que dar F5. Ya. Está. Tenía fe que se hubiese. A la vida. Museum, Estados Unidos. El bisonte ese no sé dónde es. Creo que se ha roto, es raro de ver. Se ha bugueado porque no estaba bien mapeado eso. Bueno, la vida. La interestatal 180. Qué manía. O sea, ¿por qué no ponen Texas Sur? O sea. La música le pega, ¿eh? ¿Crees que puede ser como Texas o un sitio así? Yo creo que es como el sur del país. Voy a tirar por el sur del país. Por aquí. Pues no, cerca de Denver. Bueno, por la puta madre. Claro, Texas no era por la bandera. Y Fire Stations. Siempre, hay que decir, siempre son Estados Unidos, pero no. Boca Chica. Ah, ojo. República Dominicana. Santo Domingo. Boca Chica está aquí. O sea, tiene que ser aquí cerca. La Romana, Punta Cana sí que tiene que estar en el mapa. Bueno, por aquí tiene que estar bien. Bueno, oye, ni tan mal. Europa, ese puede ir luego al 2000. Esto tiene pinta de ser Italia. No sé por qué. Al sur de Italia, ¿no? Italia. Vamos a tirar hacia Nápoles. Que yo creo que es más para el sur, pero bueno. Bueno, pues una isla. Hostia, me ha quedado 3.000. Joputa. Te ha pasado, ¿eh? Regiones costeras. Odio las dos estas, pero bueno. O sea, no puedo ver los carteles, joputa. ¿Qué agua tienen aquí? No se ve. ¿Y aquí? No se ve. Parece mediterráneo esto, ¿eh? Hostia, qué hostiazo me acaba de pegar. Qué hostiazo me acaba de pegar, ¿eh? ¿Esto no ha salido hace un momento? ¿Esta no ha salido hace un rato? No sé por qué me suena tanto. Por jugar a Tetris, sí. Se me da mejor que esto, ¿eh? Grecia, no, esto te pinta a Praga o algo así. Igual Suecia. Era Berna, sí.
Sí, quería verla. Ya es casualidad que nos vuelva a salir la misma. ¿Montañas, islas o desde el cielo? Oh, qué asco de Islands. Vale, esto habrá que triangularlo con... Los barcos no tienen ninguna bandera, que yo vea. Vale. Primero, vamos a intentar con esto así. Esto así. Vale. Vale. En línea recta. Montserrat. Santa Lucía. Si además el otro día salió Santa Lucía. Un 3000 y dos Spain seguidos. A ver si hay suerte. Sácame Barcelona, amigo. La Ribera, Eroski. Tiene pinta a... sur de España. Rollo Málaga. Igual no, ¿eh? Hostia, podría haber tirado Palma, Mallorca. Nah, he perdido. Y he perdido con España. Qué desastre, chat. Qué desastre. Vuelvo a intentarlo. Capitales del mundo. Es que cada vez se pone más difícil esto, ¿eh? Hostia, esa bandera no sé cuál es. Royal Victoria Institute. Eso suena a australiano, ¿eh? Hoy no es el día, ¿eh? Hoy están pasando muchas cosas, ¿eh? National Academy for the Performing Arts. ¿En inglés? Royal Victoria Institute. Cabo Verde. Hostia. Esa bandera no la conozco. Es que... Trinidad y Tobago. ¿Y dónde está Trinidad y Tobago? Creo que está por aquí, pero no sé dónde es. No, esto es Timor. Pumba está para allá. Islas Cook. ¿Ah, está en el Caribe? Trinidad y Tobago está en el Caribe. Perdón, por tener un... Ah, coño, es verdad. Está aquí Trinidad y Tobago. Y la capital, que es Puerto España, sí. Caribe, perdón, que pff, ni puñetera idea. Estoy mirando si hay algo de teatro por aquí cerca. Voy a tirar por aquí. Vale, capital está. Natural Wonders. Se ha vuelto a colgar. Hoy no está fino, Natural Wonders y que... Ah, vale. Hostia, la costa de vida. Muy bien. ¿Y cómo pretendes que vea esto, amigo? Acción. Pues vale. Pues muy bonito. Geoeser. Pregunta random. ¿Cuál es ese streamer que por motivos de tiempo barra horarios no te da para ver sus directos? A mí me pasa con Focus. Me encantaría verlo, pero me agarra a las 8 a.m. aquí en US. Por horarios, creo que mi problema es más con la gente que coincido en directo. O sea, porque Estados Unidos, no sé. Yo el streamer que no puedo ver y me gustaría ver son los que coinciden en mi horario. Pues Mariana, Sprint, gente así que me gusta mucho su contenido, pero que como coinciden en las mismas horas que yo, No puedo verlos. O sea, puedo ver un resubido. Puedo ver algunos resubidos, pero raras veces puedo ver más de uno. O sea, que sobre todo son los que coinciden con mi horario. Esto no sé qué es, ¿eh? Y no tengo pistas. Ahora es bonito esto, ¿eh? No sé qué es.
Pues Estados Unidos. Voy a tirar por Estados Unidos, pero no creo, ¿eh? Rusia. Banderas, que son, suelen ser más fáciles. Bueno, hasta que te salen banderas de... Vete a saber dónde. Country Self Above. Minister for... Bueno, mira. Esto puede ser... Sí, algún sitio de África, pero no es el sitio. Angola no puede ser. Puede ser Namibia, Zimbabue o Zambia. Voy a apostar por Zimbabue, va. Es muy fuerte hoy, ¿eh? Está siendo muy fuerte, chat, ¿eh? Sitios famosos. Vale. Esto es la librería de Nueva York. Hoy está siendo muy heavy, ¿eh? A ver si me acuerdo. Esto, la... No, estamos al sur, creo. Times Square. Esto cae por aquí atrás. El Radio City. Times Square por aquí. Bryant Park. Sé que anda por aquí, pero no me acuerdo dónde estaba. Ah, muy bien. No era ni Nueva York, era Chicago. Chat. En fin. Corramos un tupido velo. Corramos un tupido velo. Porque qué noche de mierda con todo, ¿eh? O sea. Claro, ya los créditos saldrán. Tres personas. Ah, no, no, directamente ni funcionan. Estás perdiendo el toque. No, no, es la noche. No, los créditos no van, chat. Porque como se ha cortado el directo, creo que se ha bugueado todo. Ah, no, sí. Pero saldrán solo cuatro personas. Porque saldrán únicamente las que se han suscrito después del cuelgue. Ya me sale mal, ¿eh? No puedo hacer... mucha cosa con esto, así que... aparte están descentrados, chat. Ahora, los he vuelto a centrar. En fin, chat. Ahora sí que vamos a descansar. Porque qué noche más horrorosa. Ha pasado de todo. Pero bueno, menos mal que estábamos aquí para echar unas risas y pasar el rato. Y eso como mínimo lo hemos conseguido. Así que pudo ser peor. Sin más. Oye, muchísimas gracias como siempre por acompañarme, aunque haya sido un caos esta noche, y mañana será mejor, exacto. Así que gracias a los mods, a todas las personas que se han suscrito, resuscrito, regalado subs, mandado bits, a todas las personas que apoyan el canal de cualquiera de las maneras, a todas las personas que escriben en el chat, a lo que me canso es que pase lo que pase, a tu lado. Un te adoramos, Polisfug. Un besazo, no que me cansus, y agradecido. Y a toda esa gente que, aunque no habla en el chat, también nos acompaña. Gracias por vuestra paciencia hoy, que ha pasado de todo. Nos vemos mañana, 10:30 de la noche, hora española, como siempre. Y ya lo saben, sean ustedes buenos. Y si son malos, vienen al chat o al Discord y nos lo cuentan. Buenas noches, buena noche, descansen. Y nada, que mañana sea un día mejor. Besito, buenas noches. Chao, chao.